semana, en Lima, la ciudad capital, se corrió la Lima 42K. Partieron desde el Pentagonito, ubicado en San Borja Mariano, y fueron más de 12.000 asistentes, entre aficionados y también pues gente que corre. Así es, mucha gente, como nosotros, se quedaron pues con las ganas de Mariano Naranjo ha prometido que el próximo año va a correr de todas maneras. Pero bueno, lo importante es que la gente asistió y pudo pasar un momento agradable en esta carrera llamada Movistar Lima 42K. Que se la llevó un keniano, ojo, ¿eh? La Movistar Lima 42K congregó a más de 12.000 amantes del runner en su cuarta edición y que se atrincheraron desde tempranas horas en los alrededores del Pentagonito en San Borja para agarrar la mejor ubicación en las partidas de las diferentes distancias. Previo calentamiento por cada uno de ellos, todos tenían un objetivo, llegar a la meta y en algunos casos bajar sus tiempos. Esta edición, que contó con una indumentaria anaranjada, también llamó la atención de participantes de otros países, que no se quisieron perder esta fiesta y que a lo largo del recorrido en los diferentes distritos fueron ovacionados por el público que se acercó a la ruta. El ganador de los 42 kilómetros fue el keniata Isaac Timayo, con 2 horas 16 minutos, y que ya obtuvo otros logros en competencias anteriores en nuestro país, demostrando así la supremacía africana en el Perú. Estoy contento para la... Estuve entrenando mucho fuerte, largas distancias y todo. Ya tengo como 4 años viniendo aquí, pero siempre vengo para el Tuate Cristal, los 10 kilómetros, pero esta es mi primera vez que corro este maratón. No fue estrategia, pero yo quería venir con mi ritmo. Por eso cuando salió yo dejé que se fue, porque yo sé que el maratón es muy, muy fuerte. Por eso yo venía en mi ritmo, la verdad. En damas, el podio fue peruano, obteniendo el primer lugar la huancaína Olinda Canchaya, el segundo, la limeña Paola Kun, y el tercer lugar, la arequipeña Mariela Álvarez. Nuestra clasificada a las Olimpiadas de Londres, Inés Melchor, se impuso en 10 kilómetros, distancia que le sirve como preparación para las Olimpiadas. Me ha ido bastante bien hoy día en los 10 kilómetros, muy contenta por el resultado. Esto demuestra los entrenamientos que estoy realizando actualmente, está funcionando. El próximo lunes estoy compitiendo en Estados Unidos también otros 10 kilómetros. Vamos a ver internacionalmente en qué nivel me encuentro. Yo no puedo competir ninguna maratón o más de 21 kilómetros hasta las Olimpiadas, porque sería no llegar en óptimas condiciones. Lo único que quiero es cuidarme y llegar en buenas condiciones a esta competencia. John Fusi volvió a demostrar que sigue siendo imparable en las distancias cortas y espera conseguir en estos días su pase a las Olimpiadas. Bueno, es una competencia, bueno, pelea hasta la mitad. Luego poco a poco empecé a apretar más el ritmo y pude lograr ganar, ¿no? Pude superar al segundo y al tercero que me seguían. Estamos viendo correr fines de junio del próximo mes y espero lograr la marca, ¿no? Una buena marca para clasificar a los Juegos Olímpicos. En la prueba de 21 kilómetros, los primeros en llegar fueron el huancaíno Ronald Paucar en 1 hora 11 segundos 26 centésimas, mientras que la huanuqueña Judith Toribio lo hizo con 1 hora 16 minutos y 29 centésimas. Tula Rodríguez, Arturo Bailey, el ministro Alberto Tejada, Cristian Rivero y Ana Karina Copelo, entre otros, fueron parte de esta carrera, considerada como una de las más importantes en el Perú y Sudamérica. ¿Cómo te sentías en esta prueba? ¡Feliz! Ahora ya puedo gritar los cuatro vientos. ¡Reto cumplido! Es mi primera carrera, pero creo que el próximo año ya me preparo para los 21, ya me he afanado. Y la verdad que yo tenía una meta, yo decía, tengo que hacer por lo menos 50 minutos y según mi reloj, aquí dice 49 minutos con 6 segundos, así que estoy feliz. Los familiares cumplían un rol importantísimo porque tú corrías y veías carteles que decían, tú puedes, no tienes límites. Entonces eso sin querer te motiva y el hecho de tener alrededor a gente que te adelanta, no, tú quieres llegar. Pero muy linda experiencia. Invito a todos a que lo intenten siquiera en futuros años. Los participantes y los miles de familiares también pudieron participar de esta carrera a través de la tecnología que cada año pone al servicio Movistar, dándole
otro sentido a la competencia y a los participantes. La gente ha participado bastante, ha participado en las redes sociales muchísimo con el tema de la carrera. Se han desarrollado aplicaciones para desde tips de entrenamiento con el celular, temas que creo que ayudan a que la experiencia de la maratón sea una experiencia más importante, ¿no? El año pasado hubo, digamos, un avance tecnológico en lo que respecta a la carrera. Este año ha habido mucho más. ¿El próximo año qué nos espera por parte de Movistar? El próximo año, ni nosotros sabemos, la tecnología avanza tan rápido que en un año, realmente hoy, con la tecnología 4G, con las posibilidades que nos brinda el HD, quién sabe, el próximo año podemos tener mayores sorpresas. Muchos se quedaron fuera por inscribirse a última hora. Así que para la próxima edición, póngase las pilas antes y prepárese bien. Y sea parte de la fiesta que Movistar y Adidas ha creado para usted.